chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de Starbound. Vamos a continuar con nuestra historia. Y bueno, estuve leyendo los comentarios. Espérate, vamos al planeta. Vale, por lo visto tengo que ir al... Hostia, me estoy muriendo de hambre. Tengo que ir al planeta, ¿vale? Seguir en el planeta en el que estamos. Tenemos que mejorar bastante, además. Y cuando seamos fuertes, en plan con un par de armaduras y demás, tenemos que seguir la misión, ¿vale? Por cierto, una cosa que me habéis repetido bastante. Un momento. Ey, ¿ya no corro? ¿Esto es correr? ¿Qué pasa? Ah, claro, que me estoy muriendo de hambre y corro más lento. Soy imbécil. Espérate. ¿Cómo tiras manzanitas, bebé? Si me recupero toda la comida, regenero vida, ¿no? Estómago lleno, diciendo la comida. Uno que estás comiendo. ¿Cómo? Veo que estás comiendo muy bien. Con el estómago lleno, tu cuerpo recupera vida lentamente. Una cosa que me habéis dicho mucho es que puedo combinar la pistola con la linterna, ¿sabes? ¡Ah! Eso me flipa, güey. Pero espérate, ¿cómo lo hago? Ah, mira, alumbra. ¿Puedo romper esto? Nada. Rollo SWAT, ¿sabes? Vale, espérate, vamos a coger esto. Espera, vamos a ver qué es lo que necesitamos exactamente, ¿vale? ¿Una novia? No, a ver, espérate, nos hace falta mejorar. Esto ya lo tenemos. La tejedora nos vendría bien. ¿Qué nos hace falta? Tablones de madera. Producir ropas, telas y otros ingredientes. Vale, esto nos haría falta. Mira, tablones también. Tenemos el yunque. Ah, no, pero el yunque ya lo creamos. Voy a por tablones de madera, ¿vale? Y quiero más de esto, tío. Necesito más tierra. Sé que la tierra, pues bueno, un poquito menos al principio. Pero oye, me gustaría hacer un campito para arar y plantar. Me encanta que piques de 4 en 4, te lo juro, me flipa eso. Y en cuanto pueda, me pongo de 3 en 3. Me parece la hostia, ¿eh? Picar de 4 en 4. O sea, de 2x2, quiero decir, 2x2. Bueno, 4 en 4, pues son 4 en total. Luego picaremos 9, tío, eso es la hostia, ¿eh? Crecimiento exponencial. ¿Qué pedía para de 3 en 3? Era este, ¿verdad? 3 en 3, uno de 12, la Virgen María. ¿Dónde consigo yo de eso, chicos? ¿Hay una forma fácil de conseguir esas cosas? Espera, vamos a coger bastante. Tengo casi 200 ya, ¿eh? Y siento que es poco, ¿eh? Vale. Entonces, ¿qué queríamos hacer? Ah, árboles. ¿Los árboles no se pueden plantar en este juego o qué? ¿Tengo que deforestar toda la flora del planeta? Estos no eran los árboles que más daban. ¿Os acordáis cuáles eran los que más... Árbol joven. Ah, sí que se pueden plantar, sí. ¿Os acordáis cuáles eran los que más daban? Que eran en donde estaba el pistolero ese. Esos daban un montón de recursos. ¿Y cómo planto, chicos? ¿Dónde está? Árbol joven, ¿cuál era? Semilla de algodón. Arroz, patata. Maíz. Bueno, ¿dónde está el árbol joven, chicos? ¿Dónde está el árbol joven? Esto no es. Trigo, tomate, arroz, patata. Algodón, maíz, trigo. Ah, mira aquí, árbol joven, vale. ¿Qué es eso? Y esto, entonces, esto crece, ¿no? Esto no hay que regarlo ni nada, ¿verdad? De raíces simples crecerá un árbol. A ver si es verdad. ¡Ahí va!
Mierda. Bobo. Dios, buenísimo. Quiero plantar árboles, dejadme en paz. Quiero plantar. Me revienta, el cabronazo. Bueno, espérate, estos no son los árboles que más daban. Debería ir a por los que más dan. Y debería explorar la mina. O sea, la mina, aquí en el subterráneo, ¿no? Y buscar recursos. Debería tirarme por aquí abajo, ¿eh? O sea, buscar cosas. Vale, me dijiste también que lo mejor para explorar es en diagonal, ¿no? O sea, nunca hacia abajo, sino en diagonal. El problema es mi falta de visión, tío. Porque, a ver, tengo para hacer antorchas, sí. Tengo para hacer 4 solo. Carbón, tronco de madera. A ver, no voy a hacer todo. Fabrica de 4 en 4, ¿eh? Dale, 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 voy. Parar. Lo que te digo una cosa, la comida es un poco problema, ¿eh? En este juego. Porque hasta que puedas plantar. Me hace falta el telar. Chicos, tengo que ir a por el telar. Para, con el telar hacer el hilo. Voy a por los troncos que están por la derecha, ¿eh? Donde están los troncos que os dije, que eran la hostia. ¡Coño! ¡Cerdo! Tío, qué difícil es el combate, ¿eh? Me resulta súper complicado el combate. ¡Ay! Vale. Me quedo sin medikits, ¿eh? ¿Tengo vendas? Tengo vendas. Hostia, las vendas curan un montón. Claro, el medikit curará más, pero las vendas curan más rápido, ¿no? Ah, otra cosa que me habéis dicho, que puedo hacerme un arco. Que el arco aumenta las probabilidades de que te suelten carne, ¿no? Los enemigos. O sea, un arco de caza. Precisamente para eso, para conseguir carne. Eso me gusta, ¿eh? Bobo. Ah, odio este enemigo. Son como patatas con armaduras, una cosa muy rara. A ver, quiero llegar al... Vale, vamos a poner esto por aquí así. Así que resulta más fácil, ¿sabes? Porque no veas. No, no me saltes encima, pelotudo. Estos tíos me revientan, ¿eh? Esos tíos me hacen un hijo, ¿eh? Vamos a ir alumbrando. Ay, coño, creí que era una rana de esas. Mira, voy a ir poniendo visión. Me flipa este juego, me está gustando un montón. Hasta que me adapte más a los controles. ¡Hostia! ¿Qué es este bicho? Hasta que me adapte más a los controles, tío. Pero me está gustando un montón. Vale, por aquí había unos árboles enormes. No sé si os acordáis. Mira, estos. ¡Hostias! ¿Por qué lo he tirado? ¡Buah!
Qué malo soy peleando, chicos. Ave cruda. Bueno, vale. Estos árboles... Joder. Estos árboles daban un montón de madera, pero una barbaridad. Espérate. Creo que tardaba en picarlo. Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Mira, mira, mira. Da un montón. Árbol joven, no sé cuánto. 24 troncos. No sé si daban un montón. No, no sé si daban un montón de madera porque son un tipo de árbol especial. O porque son muy. ¿Qué es eso? ¿Qué es este lugar? Has aprendido a fabricar jugo de tomate. Vale, espérate. Un par de tomatitos. Qué poco me regenera el tomate, ¿no? A ver, cruda, pues eso podemos cocinarlo. ¿Esto qué es? ¿Este es el bioma de hielo o algo? Roca herbosa. Ah, con hierbas, ¿no? Con enredaderas o algo así. Con hiedra. Vamos a ir caminando por aquí. Esto parece un buen lugar para explorar, ¿eh? Lo que ahora para subir, pues ponemos una pequeña escalera, un pequeño bloque de salto. Y aquí igual. Vale, tengo un montón de árboles. Puedo ir a construirme la tejedora esa, ¿eh? Aunque me gustaría explorar por aquí abajo, no te voy a engañar. Ya que me habéis dicho que lo mejor para explorar es en diagonal, pues mira, ya que está más o menos hecho el camino, ¿sabes? Podemos ir hacia abajo por aquí. A ver qué encontramos. No sé cuán grande es el mapa, ¿eh? Lo desconozco profundamente. Uf, casi me tiro. Vale, espérate, espérate. Despacito, despacito. Buenas, Herir. Aquí tenemos piedra, no sé cuánto. Estos los mato yo, ¿eh? ¡Pum, pum, pum! ¿Me ahogo? No, estoy bien. ¿Qué me ha dado? Caparazón endurecido. Eso seguro que es un material guapo. Y puedo ir por aquí. Me he quitado el medikit de aquí. Hostias, me pareció ver aquí como un bicho. Yo dije, guay, ¿eso? Uf, lo que pasa es que luego para subir por aquí igual un poquito XD, ¿no? Espérate, esta zona me suena. ¿Yo ya paso por aquí? No, ¿no? No, porque yo no he pasado. Mira, hay cajas y todo. ¡Ah! Este bicho explotaba. Ya sé, este bicho no hace nada. ¿Es medio bobo o qué? Aquí no hay nada. ¿No hay nada en ninguna caja? ¿En serio, tío? Qué excepción. Oye, estas instalaciones... Esto, a veces te dan o vida o te dan dinero, pero te pueden dar algo más. Te pueden dar recursos. ¿Qué me ha dado?
Me ha envenenado el hijo de puta. Me ha envenenado, qué cerdo. ¿Qué es eso? Ah, un bichillo, ¿no? Dios, el veneno en este juego dura mucho. Pasar por aquí no va a ser fácil. Tengo que buscar. Pues tendré que buscar hierro, oro, cobre, algo de esto, ¿verdad? Sobre todo cobre, que me lo pedían en una misión. Voy a buscar cobre, tío. Vamos a ir bajando por aquí. A los chiquitillos estos, con el martillo los reventaba. Ay, perdón. Os diré que no sé muy bien hacia dónde estoy yendo. Pero mira, aquí hay cobre. Oye, puedo hacerme vendas, ¿verdad? Ungüentos, puedo hacerme. Vale, ¿y las vendas? Las vendas se hacen en alguna máquina, ¿no? Igual en la del inventor ese. ¿Qué me pide el ungüento? Fibra vegetal. Ah, no, entonces es el ungüento, no las vendas. Vale, pues hazte, yo qué sé, como que 30. Porque me marca hacerme 30, tío. Aquí hay, mira. Cobre. No lo había visto. Y esto creo que es plata, ¿no? Sí. Escucha, ¿esos huesos son algo? Este capítulo va a ser de conocimiento, chicos. No sé si esos huesos son algo. Este capítulo va a ser full conocimiento del medio, ¿vale? Explorar, a ver si esos huesos son algo. Si son algún tipo de mineral. A ver. Ah, mira, sí. Huesos arrojadizos, bloque de huesos. Pues sí que son algo, sí. ¡Dios! Todo lo que hay aquí. Dios, todo lo que hay aquí, chaval. Todo el cobre que hay aquí. Dame. Hostias, un montón, ¿eh? Mira, hay más en el fondo también. ¿Cuánto más en el fondo? A ver. Vale, lo cojo. Qué guapo que puedas coger también del fondo, ¿eh? Eso mola un montón. Aquí nada. Eso me gusta mucho, que puedas... Nunca dejará de pasarme eso, tío. Tengo la linterna, pero ¿para qué usarla, sabes? ¿Eso qué es? Piedra caliza. Uf, casi me vuelvo a caer aquí. Torchita aquí, tío. Espérate, ¿esto es suelo o es fondo? No sé si eso es suelo o es fondo, tío. Una latita de esto. Vale, bastante plata. No sé si esto es suelo o es fondo, tío. Ah, vale, es suelo.
Vale, entonces, ¿qué hay por aquí abajo? ¿Hay una caída? Vale. No es mucho. Hay más cobre. Vale, vamos a coger el cobre. Hostia, luego para subir la superficie nos vamos a reír, ¿no? ¿No hay para hacer teleport a la superficie? ¿No hay para hacer teleport a la superficie, chicos? O sea, me refiero, no hay... una poción, algo, tío. Para tirar hacia la superficie. Mira que hay un montón de oro también. Explorando minas. ¿Cuán profundo es el mundo? Pues claro, en el Terraria tú puedes ver los límites, ¿no? Tanto a izquierda, derecha, como arriba y abajo, el cielo y el infierno. Puedes ver los límites, pero aquí yo no sé cuál es el límite. ¿Aquí habrá un infierno también? La verdad es que me gustaría averiguarlo, tío. Descubrirlo, mejor dicho. Me gustaría descubrirlo, chavales. Cuidado aquí, cuidado aquí. No tengamos aquí una desgracia. Vale, bichillos de estos. No me gustan estos bichillos, son coñazos. Con el martillo son fáciles de matar, pero sin martillo, la virgen. Me haría falta bengalas, tío. Ahora me arrepiento de no traer las bengalas. De verdad, me arrepiento de no traer bengalas, pero con las bengalas las tiras para abajo en los huecos esos y averiguas un poquito la profundidad, ¿sabes? Está lleno de bichillos de esos, tío. Ups. Porque al menos me estoy hinchando a minerales. ¿Qué hay aquí? Más plata, ¿no? Full plata, mira que hay cobre. No lo he cogido. Los cabrones. No tengo el martillo, lo vendí, ¿verdad? El martillo. Sí, pues soy imbécil. ¿Tengo bengalas? Mira, tengo bengalas. Voy a ponerla aquí. A ver, voy a matarles, para que no estorben. Y voy a seguir bajando un poco más. Uf, qué paliza. Bobos. No veo, Mira, ¿puedo tirarme aquí? Dios. Bueno, ya empiezo a avanzar con más cuidado, Pumba. ¿Qué eres? Vale, no sé lo que eres, pero no me gustas. Dios, aquí hay un montón de recursos, tío. Mira, aquí hay plata. Que la cojo súper rápido. Y aquí voy a subir. Ups. Para coger todo esto. ¿Qué es eso? Dios, qué feos son. Ay, qué feos son, qué asco. No me gustan nada, ¿y eso? Ah, vale. Oye, no parece que estoy bajando mucho, ¿no? Me refiero, sigo más o menos en la superficie, ¿verdad?
sigamos por aquí. ¡Eh! ¿Esos son joyas? ¿Qué me ha dado? Materia de fase. ¿Ahí abajo qué hay? Mira, hay como unas joyas distintas. Hay como... ¿Hay lava? ¿Hemos llegado a la lava? ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo, guapo! Esto se está poniendo guapo, ¿eh? Esto es la arena, ¿no? Tierra húmeda. Ah, no, pero no es nada. Ah, creí que eran como joyas. Qué excepción. ¿Esto qué es? Vale. Espérate, que hay un montón ahí de... Vale. Hay mucho mineral por aquí, ¿eh? ¿Cómo controlo ya, eh? ¿Cómo controlo, tú? Voy a tener que poner una hoguera para cocinar. Vamos a coger todo este carbón también. Nunca sobra, eh. Vale, nada de esto sobra. Mira, ahí no es más... ¿Qué es eso, tío? ¿Qué material es ese? También por ahí. Hay un montón de oro, ¿no? Vale, a ver. Vamos a quitar primero esto del fondo. Y vamos a coger... ¿Esto qué es? Esto es piedra, normal y corriente, ¿no? Esto es oro. Vale, ¿esto qué es? A ver. ¡Ah! ¡Fragmentos del núcleo! Esto es para el portal. ¿Os acordáis? Esto era para el portal. ¿Y qué utilidad tiene esto? ¿Qué utilidad tiene el fragmento del núcleo este? Vale, vamos a hacer una hoguera. Una hoguera. La tienda de campaña. Y aquí, aquí... ¡Ah! Me hago el lío. Arroz hervido. Todo el que tengamos. Ave cocinada. Todas las que tengamos. Y la carne cocinada, todas las que tengamos. Vale, y ahora a dormir. ¿Y puedo comer mientras duermo? Sería bastante, bastante OP, ¿eh? A ver. No. No me deja. Vale, recuperar un poquito la vida. Me gusta tener las cosas ordenadillas, ¿eh? Escombros, tierra húmeda. Módulo de mejora. Ah, son fragmentos del núcleo. Mira, esa estación la quiero, ¿eh? ¿Esto es el infierno ya? O sea, ¿hemos llegado a la especie de infierno del juego? Puede ser, ¿no? Creo que ya está, ¿no? Ya estoy a tope. Ahora sí siento que estoy avanzando un poco, ¿eh? Ahora sí tengo la sensación de estar avanzando. Nada, se trataba simplemente, pues, de explorar. Y poco más, ¿no? Cuidado, ¿eh? Vale, cuidado. No nos metamos una hostia bajando. Los fragmentos del núcleo, ¿para qué me sirven ahora, chicos? Pero aquí no hay enemigos.
¡Coño! ¡Qué hijas de...! Los fragmentos del núcleo, ¿para qué me sirven ahora? A ver, si están tan abajo es porque alguna utilidad tienen. Mira, hay un montón ahí. Aquí también hay. Y tarda mucho en picarlos, ¿eh? Aquí hay un montón de ellos. Buah, quiero picar más rápido, tío. Me gustaría picar a 3x3. Pero claro, ¿dónde consigo 12 módulos de mejora de estos para el cacharro este, tío? Igual debería subir, ¿no? Igual debería volver a casa. Estoy muy abajo ya, ¿eh? Chicos, estoy muy, muy abajo ya. Voy a llevarme todos estos fragmentos, eso sí. Dame. Que no sé qué utilidad tienen realmente, pero por si acaso. Igual hay que activar más portales, como el que activamos este, el de antes. Vale, cuidado, no caigamos ahora en la lava. Voy a bajar simplemente para explorar un poco con el control y poder ver qué hay por aquí. ¿La lava guanchotea? Es como en Terraria. Vale, cuidado, ¿eh? Hay como un cristal, ¿no? Un cristal verde. Por aquí abajo no veo nada. Hay como un cristal verde. Vale, quiero ese cristal verde. Voy a cubrir la lava. Y quiero ese cristal verde. No sé lo que es. ¿Una esmeralda, quizá? Igual tiene algún valor, ¿eh? Bueno, valor tendrá seguro, pero... Uf, aquí hay mucho cristal del núcleo. Aquí hay muchísimo cristal del núcleo, ¿eh? Dios, me confundo de arma. Y hay bastante oro y carbón. Pero lo que no hay es enemigos. Estoy intrigado con eso, que no hay enemigos. Es muy raro, tío. Todo esto. Y nos vamos, ¿vale? Ya con esto me voy. No, es un zafiro. De lejos era verde. Ahora de cerca es azul. Espera, va a ser lo último que coja. ¿O es un diamante? ¡Es un diamante! ¡No, es un diamante! Me voy. O sea, estoy muy lejos ya, chicos. Full lava, ¿eh? Y se puede seguir bajando. ¡Guau! Wow, se puede seguir bajando y todo, ¿eh? Nah, pero me voy ya, chicos. O sea, he conseguido un montón de recursos, un montón. Vamos a tapar esto por si acaso. ¿Sabes? No queremos sustos. Podemos subir por aquí, podemos subir por aquí. Podemos subir por aquí, pim pam, una rana. Bueno, yo supongo que el camino de vuelta va a ser más sencillo, ¿verdad? Podemos subir por aquí, por aquí, por aquí. Espérate. Esos bichillos no sé muy bien qué ofrecen o qué dan. Pues son bastante imbéciles. Vale, ¿por dónde fui yo antes? Por aquí. Vale.
Vamos a quitar esta tierra que estorba. Un puentito por aquí, así. Vale, estupendo. ¿Cómo controlo ya, chicos? ¿Cómo controlo ya el movimiento y todo, eh? Espero que... ¿What? Ah, la estalactita, ¿no? Joder, la estalactita, tío. ¿Qué daño hace? Lo que me duele es gastar toda la tierra que estaba reuniendo. ¡No! De verdad, tío, molesta un poco que el personaje se deslice de esa forma, ¿sabes? Es que parece que vas constantemente sobre hielo. Intento adaptarme, pero es complicado. Es que, te lo juro, parece que vas sobre hielo. Es la forma de describirlo. Parece que vas sobre hielo. Constantemente. Y oye, sí, será cuestión de adaptarse y todo lo que tú quieras, pero es complicado. Vale. Voy a coger el hueso este. Aún no puedo subir, ¿no? Espera, vamos a coger un poco de tierra. Vale. Pongo aquí. Así, más fácil. ¡Ey! ¿Otra estación de estas? Bueno. Terrafórmame esta, cabrón. Uf, tengo que quitar todo esto, ¿no? Arcilla. ¿Puedo subir? ¿Por qué no me deja? Ahora. Vale, vuelta a casa. Hay una parte, o sea, hay un momento en el que ya puedo tirar el teleport hacia arriba, ¿no? Dentro de una mina. O sea, cuanto más cerca esté de la superficie. Que no sé qué momento es exactamente. Limo suelto. Hay un hueco ahí porque se está colando todo el limo este. Que estorba un montón. Vale. Aquí hay plata. A ver. Vale. Aún no puedo subir. Pero ya estoy cerca de la superficie, seguro. No, por favor, no mueras ahora, Herier. Qué difícil los murciélagos estos. Superficie casi, ¿no? Sí, ya estoy en la superficie. Pero bueno, ¿me va a salir algo bueno? ¡Ey! ¿Qué he cogido? He cogido la cosa esta. La he cogido. Te la puedes llevar. ¿Me la he llevado? Ah, no, sino que se transforma en... Se transforma en cobre, ¿no?
Diamante. Es un precioso tajo de mineral. ¿De mineral ponía o de diamante? De diamante. No sé por qué leí mineral. Ahora. Oye, pues ni tan mal, tío. Y creo que tampoco hemos bajado tanto, ¿eh? Yo creo que tampoco hemos bajado tanto. Hemos bajado... No hemos bajado mucho. Mira. Cobre, tío. Aquí hay un montón de carbón. Ahí hay un montón de fibra vegetal. Arbolitos. Ave cruda, gracias. Y estamos en casa. Quiero arar toda esta tierra para empezar a plantar, tío. Tejedora. ¿Qué me hacía falta? Tablones de madera. Ah, claro. Ah, es verdad. Los tablones de madera se construían. Tablones de madera, ¿ves? Con leños. Claro, había que fabricarlos. 50 hecho ya. Mira, tejedora. Esto es para hacer hilos y esas cosas, ¿no? Que sea aquí. Entonces, con esto puedo hacer hilo. Con fibra vegetal, ovillos de algodón, tela trenzada. Bien, y con eso ya puedo empezar a hacer cosas. Mira, puedo hacer camisas, guantes de boxeo, daño por golpe, pantalones. Que esto es un poco de armadura, ¿no? Yo supongo que me dará algo de armadura o algo. Y estos son tintes, ¿no? Vale. El yunque ya lo tengo hecho. Todo esto lo tengo hecho ya. Y aquí quiero hacer esto. Me falta el hilo. Vale, puedo hacer un hilo. Y ahora con el hilo me puedo hacer la asada. Mira, el arco de casa. Me falta un hilo, tablones de madera. Vale, perfecto. Tungsteno no puedo, ¿no? Entonces ahora con la asada puedo arar el campo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me puedo quitar? ¿La lupa? No. Me quito la antorcha. Entonces, con la asada puedo hacer así, ¿verdad? Y aquí ya puedo plantar cosas. Por ejemplo, algodón no, por ejemplo. Perpia, de esta. Patatas. Puedo plantar cositas. Arroz, tomates. Un poquito todo pocho así plantado, pero oye. Vale. Let's go. Bueno, chicos, lo dejamos por aquí, ¿vale? Bastante guay. En el siguiente episodio quiero progresar un poquito más. Quiero hacerme alguna armadura y hacer la misión esa de los cristales Erkius, ¿vale? Que es lo que nos queda. Nos vemos, chaito.